Con la fecha 17 de la Copa Federación, con una gran afluencia de público en el Parque Zonal Huayna Cápac de San Juan de Miraflores, Alianza Lima recibió a Andrés Campeón. Cuatro goleadas en su haber, los blanquiazules superaron con total justicia al cuadro miraflorino, que no pudo sacarle más que un punto en esta jornada. El partido más atractivo se dio por la categoría 99, donde los blanquiazules, con un excelente juego en equipo, derrotaron por 6-1 a Andrés Campeón. Las buenas actuaciones de los delanteros Kevin Ferreira, Oslin Mora y Jack Cirilo fueron suficientes para lograr el triunfo. Los de la Victoria marchan terceros en la tabla acumulada y están a la espera de que Sporting Cristal caiga para así recortar la mayor cantidad de puntos posibles. Las cámaras de la 9 también estuvieron presentes en el complejo de La Videna para cubrir el partido de la categoría sub-18 entre las escuadras de la Universidad San Martín y Universitario de Deportes. El cuadro crema mostró su mejor juego y con una mayor posesión de balón, vencieron por un contundente 5-1 al cuadro santo. Cabe destacar la buena actuación de Aarón Torres, quien fue la figura del cotejo. Anotó un hat-trick y siempre fue opción para sus compañeros en la ofensiva del equipo. Los merengues, en todas sus categorías, vienen recuperando terreno futbolístico y quieren ser protagonistas en la Copa de Oro A. Y de esa manera, volver a tener la estirpe del 2014 que los sacó campeones absolutos en las tres categorías. Para más información puedes ingresar a www.la9.com.be, donde podrás encontrar toda la información relacionada al fútbol de menores de nuestro país.